Es el momento de nuestra gran estrella. Tendremos traducción secuencial. Nikan Tosca, para todos aquellos que no lo conocéis, seguro que conocéis su obra. Es el creador de Chain of Zero, una serie que está teniendo muchísimo éxito a través de la plataforma de VOD. HBO también se emite o se creó a través de Sci-Fi, pero este jovencísimo escritor, guionista, creador de televisión, es increíble la trayectoria que tiene en los dos lados. Para nosotros encarnaba o era el ejemplo singular de cómo transitar entre lo que es el sector de la literatura y el audiovisual. Ha sido productor de 13 episodios de la serie Aníbal y es un exponente dentro del fantástico en todos los sentidos. Él prefiere, más que realizar una ponencia, que hagamos preguntas. Yo le iré haciendo preguntas, pero en cualquier momento podéis intervenir desde la platea, lo que queráis, si le queréis interpelar. Ahora nos contaba precisamente Patricia este proceso de adaptación de la literatura o de una obra literaria al cine. ¿Crees que pueden todas las historias pasar de la novela a la pantalla? ¿Cualquier novela tiene ese potencial de adaptación cinematográfica? Well, obviously, the more structurally sound a novel is, the more it's obviously translatable to the screen. My favorite adaptations, though, are always the ones that are not entirely faithful. I think the best cinematic adaptations of novels or books tend to be things like Apocalypse Now or something, where you take a great novel, or maybe not a great novel, great source material that has something interesting or meaningful about it, and then the director, screenwriter, they bring something else to it. To me, a literal adaptation of something, a purely faithful adaptation of a novel, is a little bit boring because obviously it can't live up to the cinema you've already seen in your mind as you read it. So I'm more interested in seeing something that's personal, that's changed, that only that director could make. And as a showrunner, in my show we adapt short stories every season into a full season of TV, and the short stories are like about this long in many cases, and so we turn them into 6 episodes of television. And the reason that that's attractive to me is because it gives you a strong foundation to begin with, and then it gives you as a storyteller a lot of room to explore. Bé, és evident que una història com més ben estructurada, perdona, en espanyol, és evident que una història cuanto mejor estructurada esté, serà més fàcil de trasladar-la a la gran pantalla. Mis adaptaciones favoritas son aquellas que no son literales, que no traducen al pie de la letra el libro en el que se basan. Vemos ejemplos como en Apocalypse Now, las mejores películas son aquellas que toman una gran novela como fuente de inspiración, pero luego es el director el que aporta algo más a esa historia, su estilo personal. Para mí, una adaptación literal no es la mejor de las opciones. Opino que lo más interesante es esta visión personal. Como por ejemplo en el caso de la serie que yo he llevado a televisión basándome en una historia muy, muy corta que luego tuvo que hacerse una historia más extensa. Lo que a mí me atrajo de este proyecto fue el hecho de todo lo que se puede explorar de esa historia que yo creé y es el punto de partida para conocer mejor mi trabajo. Dices que quizás no es la mejor opción, pero precisamente no crees que estas obras, o sea, que las películas basadas en obras literarias no cuentan con una mayor ventaja, ya que de por sí tienen este público cautivo que le ha encantado la novela, que se ha hecho fan de esa obra. In some cases, I think that movies based on books have an advantage, and
There are two advantages. One is creative and one is commercial. The commercial one is obviously if it's a best-selling or familiar book, then there's a built-in audience. And that's something that's very attractive to Hollywood, at least, where it seems like it's much, much easier to get something made when it's based on IP. And in some cases, it doesn't even have to be famous IP. It's just something that already exists. So a producer can say, or an executive can say to their boss, well, it made sense that I greenlit this. It failed, but it made sense, so I shouldn't get fired. So that's the advantage logistically, but creatively, the advantage is that you have a starting place. You have something that you know works, or there's something about it that works and is inspiring. And as a storyteller, that can give you a certain amount of extra runway, of confidence. So it's a different muscle to flex, but it's very exciting to be able to take something that already works, that's already compelling, and then build on it. You have a seed, and then you can grow something new that's your own. En algunos casos, las películas basadas en novelas pueden ser más interesantes por dos motivos. Uno es el comercial y el otro es el creativo. Desde el punto de vista comercial, es evidente que un libro que es un bestseller atraerá ya de por sí un gran público y es más fácil de realizar. En ese caso, el productor o el director, sobre todo el productor, cuenta con algo que ya es de éxito y por lo tanto tiene mucho ganado, pero sí que hay veces en las que la película puede no salir bien y este productor se puede excusar en el hecho de que pues el libro tenía mucho éxito. Desde el punto de vista creativo, la ventaja es que es un fantástico punto de partida contar con el libro, es una fuente de inspiración y como cuentacuentos que soy, eso me da una gran confianza. Es como muy fascinante tomar un libro como punto de partida y construir sobre ello. Se trataría de entre la televisión, la película y las historias, los cuentos, se trata de trabajar un músculo diferente. But there's also a trap for writers or directors adapting books into movies, and it's the expectations of the audience. So if there are built-in fans of a book, then I think it's important to capture the spirit of the book, to capture the feeling that they had, without literally adapting it beat by beat, because then there's a sense of familiarity and disappointment that comes from seeing a vision expressed that can never live up to what you had in your mind. So you have to bring something new to it as well, while honoring the spirit. Al mismo tiempo, si hay una trampa, que sería para directores y para productores, es el hecho de que están las expectativas del lector del libro, porque si se ha creado una serie de expectativas, tiene un público muy fiel a ese libro, entonces esperan que esa película no les decepcione. Entonces, sin llegar a ser literales con el libro, se tiene que aportar algo nuevo, pero sí honrar la esencia del libro. Te has definido como un contador de historias. De hecho, has escrito específicamente para televisión, has sido productor, tienes 5 obras publicadas que pueden ser tanto de novela como relato corto. ¿El proceso creativo de un producto u otro es diferente? ¿Tiene algún denominador en común? So I started as a novelist. I became a showrunner. The big, huge difference is dealing with other human beings. So you're a novelist, you're a writer, you sit alone in your room and you completely control what you create. All the words are yours. When it's finished, I mean, you have an editor, but like basically it's yours, and you don't have to deal with other human beings that much.
Being a showrunner of a television show is like radically different because there are several hundred people out there who you have to rely on, you have to manage, and you still have to keep the part of your brain alive that is that thrives on solitude. And you know, you still have to be able to go into a room alone and produce good stuff. Then you have to be able to come out of the room or like look at your phone and constantly be getting texts and emails and deal with the hundreds of people who all have personalities and egos, and sometimes they fight, and sometimes they don't want to do what you want them to do, and sometimes they're right and you're wrong. So it's the biggest difference is dealing with other people. And as writers, we're not necessarily all that well equipped to deal with other people. Writers don't necessarily make good managers, so it's a learning process going from being a novelist or a short story writer to a filmmaker or a showrunner. Como novelista, empecé como novelista. Más adelante llegué a ser escritor para televisor. Escritor para novelas de televisión, ese es un showrunner. El hecho de escribir para series de televisión es un proceso totalmente distinto. Cuando creo para mis novelas, estoy totalmente en control de lo que hago, estoy yo solo. A veces sí tengo un editor que me indica el camino o por dónde tengo que ir, pero normalmente me baso en lo que yo quiero hacer. En cambio, escribir para novelas de televisión es un proceso radicalmente distinto. Tienes que estar pendiente de miles de personas, de cientos de personas que intentan, con las que tienes que lidiar, que dependen de ti, que tú dependes de ellos. Y como escritor que soy, intento buscar esos momentos para estar solo, para poder desarrollar mi proceso creativo. Pero soy consciente de que en un proceso así, cuando se es showrunner, tienes que estar pendiente del teléfono, discutir con las personas con las que trabajas, y esa sería para mí esta gran diferencia entre esos dos perfiles. Como escritor, a veces tienes que hacer también de tu propio manager y muchas veces no, por las características que se le atribuyen a un escritor, que son la solitud y el proceso creativo individual, pues no suelen ser compatibles. Ahora te haré una pregunta un poquito más personal y a la vez más abstracta. O sea, el denominador común de tu obra es el fantástico. ¿Por qué? ¿Por qué este género? ¿Te sientes más cómodo? ¿Te da más libertad? I've devoted my career to the fantasy genre because I was a strange, lonely child, and that is the genre that I loved as a child. But I think that's why. Dediqué mi carrera a este género fantástico porque era un niño solitario y extraño y bueno, ese es el motivo. And those were the writers that I loved as a kid. Stephen King, Clive Barker, Thomas Ligotti, Shirley Jackson, people like that. Y me gustaban las obras de... Stephen King, Thomas Ligotti, Shirley Jackson, Clive Barker, writers like that were very important to me as a kid. Eran muy importantes para mí como cuando era pequeño. Estamos en un festival de cine fantástico, el foco de la competición de Tabooks, precisamente es la fantasía. Hemos visto un gran éxito de audiencia reciente en obras, en largometrajes como Get Me Out, It, precisamente de directores que pasaron por aquí, It en el caso. O en nuestro país el estreno de Verónica. ¿Crees que hay un renacimiento, un redescubrimiento por parte de la audiencia del género fantástico, tanto en literatura como en cine? I think it's pretty straightforward. In times of national or international distress and turmoil, the horror genre tends to flourish. And I think it's because we need catharsis. Get Out is a great example. I mean, it deals with, it's catharsis for racial tension in America, which is significant. And the movie is a very good film that came along at the right time. And I think that it's
you know, it's important for us as horror filmmakers and storytellers to tell stories that are, you know, not just about jump scares or gratuitous violence or whatever, but about expressing the psychological trauma of our culture at the time. Creo que es muy sencillo. Se trata de el cine fantástico permite canalizar todos los momentos de estrés, momentos de desorden, de caos, de social. Y creo que en este momento este tipo de cine está, como digo, floreciendo. Es el modo de lo que necesitamos nosotros es como público es una catarsis y eso nos lo permite el cine fantástico. En el caso de Estados Unidos vemos los episodios de tensiones raciales y el cine permite canalizar esas tensiones en la gran pantalla. En una película, si se hace en el buen momento, también ofrece la oportunidad de expresar estas realidades sociales. Y nosotros, como productores de películas de cine fantástico y de terror, contamos una historia, tenemos el deber de contar una historia que no sea solo la de dar un susto que saltes de las sillas, sino más bien de expresar este malestar social y psicológico. So thank you for coming and for your words to our audience. Thank you. Thanks so much.